Muy bien, muchachas. Ahora ya tenemos nuestra parte que nos enseñó a hacer Rosita. Rosy, hija, déjenme decirles. Aquí tenemos esto, pero antes de cortarlo, vamos a tener que bordarlo, porque si lo cortamos primero, después no nos va a ser muy difícil bordarlo. Y para bordar nuestra mariposa y la demás labor de trabajo, nos va a ayudar Rosita, mamá. Aquí está Rosy Guevara. Entonces, saluda a Rosy. Hola. Aquí vamos a empezar con nuestra mariposa. Ay. Aquí vamos a empezar a bordar la mariposa. Este bordado lo está aplicando Rosita Guevara, que les manda un saludo. ¿A quién le mandas un saludo, Rosy? Ups, a todas. A todas, ¿verdad? Sí, a todas. Muchachas, por aquí pasa el tren. La Miss no conocía el tren. Bueno, sí lo conocía, pero la verdad nunca había visto uno de cerca, ¿sí? Pero estamos muy a gusto, comimos bien sabroso. Rosy nos recibió en su casa muy contenta. Y eso lo agradecemos mucho y estamos trabajando con mucho gusto para ustedes. Aquí le vamos a Me poner estoy una poniendo puntada de repaso. nerviosa. Díganle a Rosy que no se sienta nerviosa. Estamos haciendo una puntada de repaso. Recuerden, este tipo de puntadas son las puntadas auxiliares que regularmente tiene el bordado fantasía. Aquí vamos a aplicar la puntada de moñito en la mariposa. Ya Vamos a no tratar de mantenerlo vemos. ahí. Primero, recuerden, la meto de un lado. Ahí la tengo. Despacito, Rosy. Muy bien. Ahí vamos. Ahora pongo la aguja del otro lado. Es que agarré una aguja sin punta. Me está dando. Ahorita cambiamos la aguja. Ahí lo tengo. Y vamos a hacerle una aquí, como lo está haciendo Rosy, y una acá, una aquí y una acá. Le vamos a dar toda la vuelta. Dice Rosy. Ahí la tenemos, muy bien. Ahora allá. Ahí. Lo mete, lo saca del mismo lado. ¿Sabes qué, Rosy? Que me gusta mucho venir a verlas a ustedes, visitarlas, visitar a mis alumnas, conocerlas. Y también recordarles, muchachas, que vamos a seguir subiendo videos de pintura, para que lo sigan buscando, ¿ok? Este material que vamos a subir ahorita, que Rosy mamá y Rosy hija están compartiendo con todas ustedes, es un regalo muy elegante, es un trabajo muy, muy bonito que la verdad vale mucho la pena. Y que si muchas de ustedes aprovechan esta oportunidad que las dos Rosys les están dando, va a ser una buena fuente de trabajo, de obtención de dinero para que hagan para poderlas vender ahora para El 10 de mayo, el 10 de Miss. mayo, incluso para Navidad, ¿no? Para el Día del Maestro. Bueno, si El alguna día de la quiere regalarle maestra, al ¿no? También el día de baja. la maestra. Sí. Bueno, de hecho aquí en la secundaria hay maestros que les gustan mucho los bordados de fantasía. Los compran para sus esposas, sus mamás.
Eso es un regalo muy bonito y que si lo hacen ustedes, de verdad que este tipo de trabajos son muy caros. Vamos a seguirle haciendo así toda la vuelta y ahorita se los mostramos. Muy bien, aquí ya podemos ver cómo nos quedó la mariposa. A ver, Rosita, ahí la mostramos. Y aquí vamos a empezar con la hoja verde ahora. ¿Qué le vamos a poner? ¿Qué puntada, Rosita? De cadeneta, bueno, pintura, puntada de cadena, ¿no? Ajá. O cadenita. Y Con hebra sencilla. con hebra sencilla. Y aquí vamos a... También le voy a poner costilla de ratón, ¿no? ¿O cómo se Muy llama? bien, sí. Costilla de ratón. Ahorita la vamos a ver terminada, chicas. Espero les guste el trabajo que está haciendo Rosita Mamá. Y nos vemos en un momento. Aquí ya lo tenemos. Entonces, Rosita, ¿qué le pusiste aquí? Puntada de cadena, pata de cola de ratón y esta es pata de gallo. Sí. Y nuestra mariposa Nuestra que se ve mariposa bien con bonita. igual esta es cola de ratón, esta nada más la rellené y puntada de cadena. Muy bien. Muy bien, muchachas. Espero les esté gustando el trabajo que estamos realizando para ustedes. Y, Rosita, ¿qué dices tú? Que digo, no digo nada. Y ya después continuamos, vamos a elaborar la flor de listón. Ahorita les ponemos el paso a paso. Muy bien, seguimos adelante.